Con la venia, señor presidente, señores ministros, dignísimas autoridades, señoras y señores. Cuando recibí la invitación de comparecer ante sus señorías, ante este público tan distinguido y comprometido, para volver a hablar una vez más del genocidio gitano, cosa que agradezco profundamente a nuestra embajadora, pensé, ¿y qué digo? Me repito sobre lo que ya he explicado tantas veces. Vuelvo a traer ante ustedes las escenas terribles, escalofriantes, de la ignominia con la que un pueblo al que pertenezco fue masacrado literalmente durante aquellos años terribles de la historia de Europa. Y pensé, podrían invitarme muchos años para aprovechar estos minutillos que se me conceden y les garantizo que no me repetiría nunca. Porque han sido tantas las escenas terribles, ha sido tan cruel el martirio al que han sido sometidos judíos y gitanos durante esta época la más negra y triste de la historia de Europa y del mundo, me atrevería a decir, que se necesitarían muchas jornadas como esta, todas ellas sobradamente justificadas, para rendir homenaje a tantos inocentes, a tantos niños, a tantos ancianos, como murieron víctimas, como ha dicho muy bien el representante de las comunidades judías, sin haber cometido otro pecado que haber nacido perteneciendo a un pueblo. Pero a mí me gustaría, en la mañana de hoy, queridos amigos, señoras y señores, traer a colación algo que me parece, a mí al menos personalmente, muy importante a la vista de los acontecimientos racistas que hoy, en estos momentos, está viviendo el mundo. Hay un viejo principio de física, lo recuerdo de cuando lo estudiaba siendo pequeño, que dice, no hay efecto sin causa. Todo lo que ocurre tiene una causa que lo provoca. Hay un porqué que está en el origen de las cosas. Y judíos y gitanos sabemos mucho del origen del porqué de la persecución y del racismo y de los crímenes que contra nosotros se cometen. Y a ellos me quiero referir, aunque obviamente solamente sea de pasada. En la historia de las autoridades españolas hubo un ser nefasto llamado el Marqués de la Ensenada, un tipo peligrosísimo, que fue precisamente el precursor del genocidio gitano, porque el Marqués de la Ensenada de entonces, en el año 1749, fue el primero que propició el primer genocidio contra el pueblo gitano, la Gran Redada. Así se titula el acontecimiento aquel en el que, a mediados del siglo XVIII, todos los gitanos y gitanas de España fueron encarcelados solo por ser gitanos. ¿Y qué hicieron entonces? A los hombres, y el decreto les titulaba hombres a los varones de más de 7 años, fueron condenados a los arsenales de Cádiz, de mi Cádiz natal, de Cartagena y del Ferrol. Y a las mujeres y a los niños, separados de sus maridos, primer elemento fundamental del genocidio, que no nazcan más niños gitanos, mujeres separadas de los hombres. Estos fueron todos encarcelados en unos depósitos que estaban en Zaragoza, en Málaga y en Valencia. Tuvo que reinar luego don Carlos III, el alcalde de Madrid, para que derogara aquella terrible ignominia que se había cometido contra nosotros, e incluso el rey llegó a decir, y que en las crónicas, cuando se hable del pasado, no se escriba sobre esta realidad que a todos nos avergüenza. No hay efecto sin causa, ahí está. Pero una celebración como la de hoy, un recuerdo emocionado hacia los judíos y los gitanos y a tantos otros que sin ser judíos ni gitanos pertenecían a minorías culturales, étnicas, sexuales, fueron masacrados por la ignominia nazi. Si esto fuera un recuerdo de aquello que pasó y que mirando a nuestro alrededor contemplásemos que ya nunca más se han vuelto a dar escenas como estas, podríamos pensar,
Bueno, hemos puesto un punto y aparte a algo terrible. Pero tenemos la obligación, señoras y señores, tenemos la obligación de aprovechar estos momentos para denunciar públicamente, para concitar a los medios de comunicación, para que se conozca las ignominias que siguen cometiéndose contra judíos y contra gitanos, en cuyo nombre hablo con absoluta propiedad y conocimiento en estos momentos. ¿Qué se ha hecho en Italia? ¿Qué ha hecho Berlusconi, y más que Berlusconi, su ministro del Interior, un nefasto personaje llamado Maroni de la Liga Norte Italiana, que manda a tomar las huellas digitales de los niños pequeñitos recién nacidos? ¿Para qué? Si esto solamente se hacía entonces. Tengo los vídeos a disposición de ustedes del alcalde de Véneto, que presume de haber acabado con el problema gitano en la Italia del Norte. ¿Y cómo ha acabado él? Dice, eliminando a los niños gitanos. ¿Qué quiere decir eliminarlos? ¿Asesinarlos? Como hacía Josef Mengele durante el genocidio nazi en la época terrible a la que me estoy refiriendo. No hay efecto sin causa. Esas cosas siguen pasando. Y hoy nos siguen pasando y nos siguen persiguiendo en Grecia, nos siguen persiguiendo en tantos países centroeuropeos en los que una importante población gitana conforma el hecho cultural de estos sitios. Hungría, la triste Hungría. Venía para acá en un taxi y estaba escuchando unas zardas húngaras y no he podido por menos de decirle al taxista, ¿le gusta usted esa música que está oyendo? Pues sepa usted que Lied se inspiró en los gitanos para hacer una conformación musical única que es admirada por todo el mundo y que en gran medida tiene raíces gitanas centroeuropeas. Esas a las que Josef Mengele tenía tantísima afición. Me gustaría decirles, para terminar, les voy a referir una película, y casi es una película, y los violines dejaron de sonar. Hay una escena en esa película de una fuerza tan tremenda, cierren por un momento los ojos conmigo, e imaginen la escena quienes no han visto la película. Josef Mengele, aquel terrible nazi que a los niños judíos y gitanos los llevaba a su despacho de experimentos, perdónenme la fuerza de la imagen, y les sacaba los ojos para poder estudiar cuál es el sentido de la orientación de las personas una vez que han perdido la vista. Ese terrible monstruo que introducía en las venas de los niños, especialmente de los niños, virus y bacterias con las que hacer las pruebas, con las que luego podría mandar a sus ejércitos a Rusia o a cualquier otro sitio para seguir imponiendo la ley racista del nazismo. En esa película se ve a Josef Mengele, revestido con el uniforme nazi y en la mano una gran cantidad de caramelos. Y los caramelos se los daba a los pobres niños gitanos, en este caso supervivientes, que iban subidos en un camión hacia la cámara de gas. E inteligentemente la secuencia de la película hace un dribbling y se ven las chimeneas cómo se están sacando el humo terrible de las personas que estaban siendo ya quemadas en aquel momento. Pero el protagonista de la película era un gitano músico, un gitano que tocaba las zardas que yo he oído hoy en el taxi que me traía hasta aquí. Y ese gitano conoció a Mengele porque había coincidido con él en un restaurante húngaro. Y le condenó a tocar el violín para acompañar los camiones que, cargados de mujeres y de hombres, iban hacia la cámara de gas. ¿Es una representación de película? No, señoras y señores, no es una representación de película. Todo esto está absolutamente documentado. En el juicio de Nuremberg se puso de manifiesto todos estos horribles episodios por los que ha pasado el pueblo judío y el pueblo gitano y que no hay que olvidar. Hace unos días, queridos amigos, en Croacia, nuestra joven república que ha llegado a la independencia tampoco hace tantos años, ha querido rendir también homenaje a los gitanos, en este caso sepultados en un cementerio muy cercano a la ciudad de Ustica. 16.131 gitanos murieron en el campo de concentración de Jagnovevac,
Quiero traer este dato, primero, porque es muy reciente, y segundo, porque tampoco debemos pensar que solo Auschwitz fue el escenario de la persecución y del genocidio. Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinka conforman el escenario de los grandes campos de concentración del exterminio. 6 millones, 5,5 millones de judíos fueron víctimas de este odio. Los gitanos fuimos menos, pero también fue una cantidad importante, documentada. 500,000 de gitanos murieron víctimas de este odio racista al que me estoy refiriendo. Y en Croacia, hace tan solo muy poco tiempo, han procedido a hacer un homenaje y un reconocimiento de los gitanos que murieron en este terrible campo de concentración de Jasenovac. 5.675 hombres, 4.823 mujeres, 5.633 niños. Y no puedo por menos de preguntarme qué pecado cometieron esos niños. Esos 5.633 niños gitanos asesinados, cruelmente asesinados, en este campo de concentración de Croacia. Queridos amigos, intentemos que la historia no se repita. Son las palabras con las que uno, henchido de buena voluntad, tiene siempre que acabar intervenciones como estas. Pero al mismo tiempo tengamos, y aquí hay políticos muy importantes con responsabilidad de gobierno o que la pueden tener, deben asumir que hay que rectificar comportamientos. Hubo una época en la historia de nuestro país muy reciente en que se hizo una modificación, lamento que no esté mi amigo el ministro de Justicia, en el que se hizo una modificación muy importante del artículo 602.2 del Código Penal, en la que se condenaba de 1 a 2 años de prisión a los que negaran el genocidio, a los que dijeran que lo que pasó no pasó o lo edulcoraran. Y el gobierno de España, pionero entre los gobiernos de Europa, modificó el Código Penal para que se condenara a quien osara hacer este ataque a la legitimidad histórica. Desgraciadamente, ese artículo ya no está, ha desaparecido. El Tribunal Constitucional de nuestro país dijo que no se podía violar, que anteponía a eso que se condenaba en el artículo penal el sacrosanto derecho a la información y a la libre opinión. Pues mire usted, no. Pues mire usted, no. Nosotros, desde mi organización, y creo que asumo la representación en este caso de todos los gitanos españoles y supongo que también del pueblo judío, decimos que a los racistas ni agua. Con los racistas no puedes dialogar, los racistas te matan. Con los racistas ni agua. Y no hay ningún derecho, señoras y señores, que está por encima del derecho a la vida. Para unos, el principal de los derechos. Para otros, los creyentes, un bien dado por Dios que nadie tiene el legítimo derecho de quitar. Muchas gracias.